años de la gesta popular de la marcha de la CGT multipartidaria y se va a realizar un acto evocando ese momento. Estamos aquí con algunos de los organizadores. Le agradecemos la presencia a Carlos Gallardo. ¿Cómo le va, Carlos? Buen a día, Miguel Lacul, buenos días también. Buenos y por días. Supuesto también a Aurora Tata Pizzarello, ¿no? ¿Cómo está? El gusto. Igualmente. Igual. Bueno, un momento muy importante, Miguel, ¿no? De lo que ha sido en aquellos años. Sí, realmente. A mí me tocó, como autoridad del Partido Justicialista en ese momento, transitorias, designado por el Consejo Nacional, conducir el planteo acá en Tucumán de la organización de la marcha multipartidaria, que por supuesto confluimos inmediatamente con Félix Mote del radicalismo, Tiburcio López Guzmán de la Democracia Cristiana, Javier Aguirre del Movimiento de Integración y Desarrollo. Estaba también gente del socialismo, del Partido Intransigente, y convocamos para marchar contra la dictadura y exigiendo una fecha de elecciones sin condicionamiento. Sí. Por aquel entonces la dictadura acababa esta aventura militar en Malvinas, gesta de reivindicación soberana que nosotros acompañábamos, el pueblo también, pero era como una causa noble en manos innobles. Y tras la derrota, por la improvisación, por el desprestigio internacional de los militares, por todo lo que había ocurrido acá en el país, quisieron negociar con los partidos políticos una salida electoral condicionada que les garantizara a ellos una amnistía. Sí. Como no fue una postura a favor de eso, se convocó la marcha para exigir elecciones. Es lo que se logra después, ¿no? Claro, que es lo que se logra un año después. Nosotros hablábamos hace un rato y quizás nuestros jóvenes crean de que las cosas han existido desde siempre. Pero no, la democracia no existió desde siempre. A nosotros nos tocó nacer en un periodo donde cuando yo tenía 5 años hubo un golpe en 1955, cuando tenía 12 años hubo un golpe en el 62, después otro golpe en el 66, después otro golpe en el 76. Bueno, a nosotros nos tocó ir luchando contra todas estas dictaduras a medida que crecíamos, que éramos jóvenes, que éramos adolescentes, desde el tucumanazo a cada una de las etapas. Entonces, hay que aprender a valorar y por eso el recordatorio en el que nosotros insistimos. Ese es el objetivo que tienen, Carlos, ¿no? Claro. Recordar ese momento. La idea es, como le explicó acá mi amigo y compañero Miguel Lacul, que fue quien me inició a mí en la política. Siempre yo tenía 14 años y Miguel tenía unos años más. Y bueno, te hablo de 14 años que participamos en política. La idea es, no somos historiadores, somos militantes políticos. Hemos sido protagonistas de aquello que relata acá Miguel Lacul, pero la idea es hoy volver a instalar la política. La política para nosotros es ideas, debates, proposiciones. Tucumán, por ejemplo, se cortó la luz. De eso queremos hablar. Instalar el debate con pluralidad de opinión. Exacto. Queremos hablar. Del desempleo en Tucumán, 50%. Queremos hablar de la calidad institucional y para eso tenemos que ser abiertos, plurales. Y la presencia de mujeres, claro, también mujeres, por supuesto. Es primordial, ¿no? Sí, sí, es bueno. Digamos que el movimiento de mujeres ha ido avanzando mucho en nuestro país y en el mundo. Sí, así que eso es muy bueno. Yo vengo de un partido que era muy machista, eran todos varones. Y en la dictadura, las que salimos a protestar, mi padre fue asesinado durante la dictadura, era presidente del Partido Radical. Y entonces cuando nosotros salimos, nosotros ya marchábamos pidiendo esclarecimiento de los asesinatos de la dictadura. Y bueno, éramos mujeres las que salíamos, éramos las que estábamos más protegidas frente al terrorismo de Estado, porque el terrorismo de Estado ha sido despiadado. Y pensábamos que saliendo las mujeres íbamos a estar más cubiertas. Bueno, eso después se demostró que no era cierto, que lo mismo nos asesinaban, como ha sido el caso de madres y abuelas que han desaparecido en las luchas.
Hoy en otros tiempos se puede, ¿no? Claro. Seguir con llegar esa lucha. Llegar al 84 para nosotros fue un momento de gran alegría. Uh-huh. Cuando gana el doctor Alfonsín la presidencia del país, teníamos la posibilidad de juzgar a las personas que habían hecho tanto daño a nuestro país. Que fue un golpe no solamente militar, sino que también fue civil. Hubo mucha complicidad de factores económicos en ese golpe, que se beneficiaron. Fíjate vos, comentábamos hoy mientras tomábamos un café, que cuando se va Estela de Perón, la deuda que teníamos era de 7 mil millones de dólares. Y cuando se van los militares, esa deuda era 7 veces mayor. 49. Era de 49 mil millones de dólares. Y 30 mil desaparecidos. Más de 30 mil desaparecidos, que era lo peor. Bien. Por eso, dos segunditos. Sí. Yo lo que les quiero decir a los chicos que tomar conciencia de que cuando vienen este tipo de gobiernos, lo que hacen es devastar un país. Destrozarlo. Entonces lo que nosotros estamos intentando ahora es ponernos por encima, porque estamos grandes, estamos hablando de 40 años vivido, hemos participado de esas luchas, hemos logrado que hagan... Pero la historia los avala para hacer esto. Exactamente. Entonces venimos a decir a los chicos que no sean tan ingenuos, que las salidas siempre son políticas, que la política es la que pone el pecho cuando vienen los demás a vaciar nuestro país. Gracias. Bueno, muy buen mensaje. Mañana entonces la invitación, reiteramos. Sí, es a las 11 en el sindicato de ATE, en Buenos Aires 672. Acá está él que es del desarrollismo, ella del radicalismo, yo del justicialismo. Hay otros muchachos del socialismo. Y multipartidarios, como fuera que hay como una militancia transversal multipartidaria con un mensaje a partir de acá que sí es posible entre los partidos nacionales y populares irradiar un mensaje de construcción, de diálogo. Seguro. Que modifique el rumbo, salir del odio, salir de la confrontación. Buen mensaje. Permanente. Y tienen mucho para contar ustedes, ¿no? Así que muchas gracias. Pero la idea no es quedarnos en la historia, ¿no? Bien. Como te dijeron ellos. Perfecto. Tratar de el presente para nosotros, el futuro también. Bien, muchísimas gracias. Gracias. Ahora nos vamos con otra información desde Casa de Gobierno.